Vamos a hablarles hoy acerca de las funciones cuadráticas o parábolas con eje vertical. Hemos preparado un ejercicio que dice aquí, exprese f de x igual 5x cuadrado más 20x más 14 en la forma a por x menos h al cuadrado más k. Encuentre el vértice y trace la gráfica. Bien, para resolver esto, vamos a hacer el completamiento del cuadrado perfecto en la variable x. Es decir, tenemos f de x igual 5x cuadrado más 20x más 14. Vamos a agrupar la variable x que tiene todos los términos. Vamos a tomar factor común 5. Eso nos queda 5x cuadrado más 4x más 14. ¿Sí? Hemos sacado un factor común 5. Ahora, recordando el completamiento del trinomio cuadrado perfecto, el término que acompaña a la x es el coeficiente de 4. Vamos a dividirlo para 2 y lo elevamos al cuadrado. Así lo indica la regla. ¿De acuerdo? Entonces queda 4 para 2, 2, 2 elevado al cuadrado nos da 4. Es el valor que vamos a sumar y a restar dentro del paréntesis. Entonces le sumamos 4 aquí. Así mismo le quitamos 4 para que no se altere la expresión. Bien, esta parte de aquí, que la vamos a agrupar con azul, ya es un trinomio cuadrado perfecto, vamos a verificarlo. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, la raíz cuadrada de 4 es 2. El doble producto de estos términos, ¿sí? El doble producto de estos términos es 2 por x y por 2 nos da 4x. Efectivamente, el término de la mitad. Por lo tanto, podemos escribir el trinomio de esa forma. Escribamos f de x igual 5 por, aquí tenemos, voy a escribirlo de azul, x más 2 elevado al cuadrado, y nos queda este menos 4 aún dentro de este paréntesis en negro, más 14. Bien, ahora vamos a distribuir este 5 para estos términos. Aplicando la propiedad distributiva, multiplicamos y nos queda 5 por x más 2 elevado al cuadrado. 5 por 4 es 20, más por menos da menos, menos 20, más 14. Entonces nos queda f de x igual 5, x más 2 al cuadrado, menos 6. Y ahí ya tenemos expresado en esta forma. ¿Sí? Nos piden que encontremos el vértice y tracemos la gráfica. Muy bien, vamos a hacer eso. F de x igual 5 por x más 2 al cuadrado menos 6. Si comparamos con la ecuación estándar o canónica de la parábola, x menos h cuadrado más k, entonces el vértice sería hk, en este caso nuestro vértice viene a ser estos números de aquí. En h es el opuesto del signo y en k se conserva el signo. Entonces nos queda menos 2 más 6. Es el valor del vértice. Si recordamos, cuando a es positivo, está de aquí, la parábola su concavidad es hacia arriba, y cuando la es negativo, la concavidad va a ser hacia abajo. En este caso habría un punto de mínimo y en este caso habría un punto de máximo que definiría el vértice. ¿Sí? Sería un mínimo y un máximo. En nuestro caso, el valor de A es igual a 5, es
positivo, por lo tanto nos encontramos que va a tener una concavidad hacia arriba. Bien, para dibujarla vamos a proceder a dibujar un plano cartesiano. Nos ayudamos con una regla. Trazamos el plano cartesiano. Y vamos a ubicar el vértice. Entonces tenemos, aquí está el origen, 0, 0, aquí tenemos la coordenada X, las coordenadas Y, este vértice menos 2 en X, menos 1, menos 2, menos 6 en Y, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces encontramos que el vértice se encuentra aquí, en el tercer cuadrante. ¿Sí? Como sabemos que la parábola se abre hacia arriba, ¿sí?, vamos a encontrar un punto adicional para poder dibujarla. Podríamos encontrar fácilmente el intercepto con Y, es decir, cuando X vale 0, f de 0 va a ser igual a 14, obviamente. Si reemplazamos en la ecuación original, podemos hacerlo ahí o podemos hacerlo acá. Reemplazamos en el original más rápido. 20 por 0 y más 14. Entonces, el intercepto con el eje Y es el punto 0, 14. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces nuestra parábola va a subir hasta allá. Como el eje de simetría está aquí, en esta recta, x igual a menos 2. Entonces el otro punto que se refleja a esta misma distancia va a estar acá. Va a ser el punto menos 4 con 14. Y ya tenemos tres puntos para dibujar nuestra parábola, ¿no? Aquí la dibujamos. Y ahí está nuestra parábola. ¿Sí? Muy bien, con eso hemos terminado este ejercicio. ¿Sí? Lo que hemos hecho es, primeramente, completar el trinomio cuadrado perfecto en la variable X. Quedó expresada en la forma estándar, luego hemos hallado el vértice. Menos 2, menos 6. Hemos ubicado el vértice. Hemos hallado un punto más y hemos encontrado su simétrico, y con eso hemos dibujado la parábola. Bien, tenemos otro ejercicio de parábolas. Y dice, hallé la ecuación de una parábola que tiene como vértice el punto B, menos 2,3, y un eje vertical y pasa por el punto 5, 1. ¿Sí? Vamos a resolver esto. Bien. Esta información es muy importante. Si tiene un eje vertical, quiere decir que la parábola puede estar abierta hacia arriba. Este es el eje vertical. O la parábola puede estar abierta hacia abajo, con un eje vertical. ¿Sí? Entonces,
Podemos hacerlo ayudándonos primeramente con un gráfico para ubicar la forma de la parábola. O podríamos hacerlo directamente algebraicamente. Vamos a hacer un breve gráfico. Tenemos menos 2,3. Aquí está el vértice. Tenemos el punto 5,1. Bien, si este es el vértice y la parábola pasa por ese punto, eso quiere decir que mi parábola va a abrirse de esta forma. ¿Sí? Si vemos que este es el eje de simetría, tengo 5 más 2 son 7. Para acá al lado izquierdo también estaría el otro punto simétrico. A 7 unidades, es decir, a menos 9. 2, 4, 6, 8, 9 acá. Menos 9,1. Y así se extendería y se abriría la parábola. ¿Sí? Ahí está. Entonces tengo el vértice de coordenadas menos 2,3 y tengo el punto P de coordenadas 5,1 que pertenece a la parábola. Bien, la ecuación canónica de la parábola es A por X menos H cuadrado más K. Este es el vértice HK, así es que vamos a reemplazar las coordenadas de este vértice. Nos quedaría Y igual A por X menos menos 2 al cuadrado más 3. Es decir, va a ser Y igual a X más 2 al cuadrado más 3. Aquí nos queda por determinar el valor de A. Para determinar el valor de A, vamos a utilizar este otro dato que nos dieron aquí. Esta es la coordenada X y la coordenada Y. Si es que pertenece a la parábola, al reemplazarlo tiene que darnos una identidad. Por lo tanto, reemplazamos. Y vale 1, X vale 5, ¿no? Entonces tengo 1 igual a por X que es 5 más 2 al cuadrado más 3. Tenemos una ecuación con una sola variable, una ecuación en la variable A. 7 más 2, digo 5 más 2 es 7, al cuadrado son 49. 49A más 3. 1 menos 3 sobre 49, este es el valor de A. Entonces A tenemos que es igual a menos 2, 49avos. En efecto, el A tenía que salir unos negativos en vista de que la parábola tiene concavidad hacia abajo. Entonces la ecuación de la parábola va a ser f de x o y igual menos 2, 49avos. X más 2 al cuadrado y más 3. Y esta es la respuesta. Bien, con eso concluimos este ejercicio. Bien, les hemos preparado aquí un ejercicio de un problema de aplicación para función cuadrática. Dice: un objeto se proyecta verticalmente hacia arriba desde lo alto de un edificio con una velocidad inicial de 144 pies sobre segundo. Su distancia st en pie sobre el suelo después de t segundos está dado por la ecuación, esta ecuación de aquí. Nos piden encontrar la máxima distancia sobre el suelo y encontrar la altura del edificio. Bien. Si podemos observar esta ecuación, es la ecuación de una parábola con coeficiente principal 16 negativo menos 16. Entonces
hacer una parábola con concavidad hacia abajo. Si es que nosotros bosquejamos la idea de lo que nos está planteando el problema, nos dice que desde lo alto de un edificio, vamos a poner un sistema de referencia, ¿sí? No vamos a poner unidades, vamos a suponer de que aquí está el alto del edificio, que va a ser esta el corte con el eje de las yes en este sistema de referencia, sería igual a 100, ¿sí? Cuando t vale 0, nos queda menos 16 por 0 cuadrado, más 144 por 0, y más 100 nos da 0. Entonces aquí habría 100. Y esa sería la altura de nuestro edificio. ¿Sí? Desde este edificio, ¿sí? Vamos a ponerle ventanitas aquí. Entonces se lanza el objeto hacia arriba y va a describir una trayectoria parabólica en esta forma. Entonces la máxima distancia sobre el suelo de este lanzamiento va a estar aquí, justo en el vértice. El vértice que va a tener como coordenadas menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. Entonces, esta va a ser nuestra distancia buscada. ¿Sí? Esa distancia va a ser el valor de f de menos b sobre 2a. ¿Sí? Entonces, procedemos a calcular el vértice de esta parábola. Vamos a hallar menos b sobre 2a. Si observamos aquí, los coeficientes son a, b y c, ¿sí? Donde a es igual a menos 16, b es igual a 144 y c es 100. Reemplazamos ahí en esta fórmula que nos da las coordenadas del vértice y nos va a dar menos b, que sería menos 144 sobre 2 por menos 16. Menos sobre menos da más. Vamos a tomar aquí la mitad de 14, 7, 72. Tenemos 72 16avos. Vamos a seguir simplificando. La mitad 8, la mitad 36, mitad 4, mitad 18, mitad 2, mitad 9. ¿Sí? Nos quedan 9 medios. Podríamos haber tomado antes la cuarta o la octava para salir más rápido. Tenemos aquí la coordenada X del vértice es 9 medios. Es decir, que este valor aquí representa los 9 medios, es decir, 4.5 a partir del origen. Entonces, vamos a encontrar ahora sí nuestra altura máxima, que sería la distancia d. Cuando x vale 9 medios, ¿cuánto vale nuestra y? En este caso, s de 9 medios. Reemplazamos y nos va a quedar menos 16. 9 medios al cuadrado más 144 por 9 medios y más 100. Vamos a usar una calculadora para encontrar ese valor. Ahí tenemos lo siguiente: menos 16 por 9 medios elevado al cuadrado más 144 por
9 medios y más 100. Entonces da una altura de 424. Las unidades podemos observar que tenemos pie sobre segundo. Esta es nuestra variable t, que está en segundos. ¿Sí? Entonces a los 4.5 segundos habría alcanzado una altura máxima de 424 pies. Es decir que esta altura es igual 424 pies. ¿Sí? Y con eso hemos resuelto este problema. Bien, aquí les hemos preparado un ejercicio de función cuadrática que dice lo siguiente: da la función f de x igual a menos 2x cuadrado menos 2x más 12. Allí determine, dice, el vértice de la f, que va a ser una parábola descrita en esta forma, los ceros de la función, la gráfica, el dominio, el rango, el intercepto en y, los valores de x para los cuales la función es positiva, los valores de x para los cuales la función es negativa, los valores de x para los cuales la función es igual a 2 y los valores de x para los cuales la función es mayor que 2. Bien, vamos a proceder a resolver esto. Para hallar el vértice, recordemos que el vértice tiene por coordenadas menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. Entonces, comparando la ecuación general con esta ecuación, vemos que a vale menos 2, b vale menos 2 y c vale 12. Entonces tengo x igual a menos b, que sería menos 2 sobre 2a, que también es menos 2. Esto nos da 2 sobre menos 4. El vértice nos va a dar menos 1 medio. El valor de y va a ser f de menos 1 medio. Es decir, menos 2 por menos 1 medio al cuadrado. 2 por menos 1 medio más 12. Y va a ser igual a menos 2 por 1 cuarto. Menos por menos da más 1 y más 12. ¿Sí? Desarrollamos esto. Tenemos la mitad 1, la mitad 2. Nos queda y igual a menos 1 medio más 13. 13 por 2, 26, menos 1, 25 medios. Por lo tanto, las coordenadas del vértice van a ser menos 1 medio con 25 medios. ¿Sí? Ese es nuestro vértice. Tenemos aquí, sería menos 0.5 con 12.5 aproximadamente. El vértice. Bien, el literal A lo hemos resuelto. Luego nos piden hallar los ceros de F. Recordemos que los ceros de una función se los encuentra igualando a cero la función. Entonces, igualamos a cero esto, nos queda menos 2x cuadrado menos 2x más 12 igual a cero. Vamos a dividir para menos 2. Nos queda x cuadrado más x y más 6. A ver, para menos, aquí nos quedaría menos 6. Bien, podemos usar la fórmula cuadrática o podemos factorizar. Vamos a ver si es factorizable en esta forma. Más rápida de resolver sería 3 y 2. Entonces tengo que x vale menos 3 y x vale 2. Entonces los puntos ceros van a ser 3,0 y 2,0. Con el vértice y los ceros ya podemos hallar la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica.
Bien, necesitamos dibujar en el eje Y 12 unidades, así que vamos a tomar de 2 en 2 aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12.5 tenemos aquí. A ver. 12 sería 13, 12.5 aquí. ¿Sí? Y en el eje X vamos a tomar la unidad normal. Tomemos de dos cuadros la unidad. 1, 1, 2. Aquí hay un error. Este es menos 3. Menos 3, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces el valor del vértice, estamos hablando de que es menos 0.5. Tenemos nuestro vértice allí. Vértice de menos 0.5 con 12.5. Equivale a los 25 medios. Tenemos los dos ceros que son estos. Menos 3.0 y 2.0, ¿no? Vemos si hay simetría. De aquí a acá hay 2.5 y de aquí a acá hay 2.5. Están bien ubicados simétricamente los ceros. Por lo tanto, están bien encontrados. Ya podemos hacer un bosquejo de la gráfica. Aproximadamente ahí tenemos nuestra parábola. ¿Sí? Muy bien. Y así tenemos resuelto el literal C. En el literal D nos están pidiendo el dominio y el rango de esta función. Bien, sabemos que el dominio de la función son los valores x para los cuales está definida la función. Vemos esta función no tiene límite por aquí, entonces por el lado izquierdo tampoco tiene límite. Vamos a tener de menos infinito. Vemos que esta función por acá tampoco tiene límite, entonces por el extremo, en el extremo derecho tampoco va a tener límite, entonces se va más infinito. Entonces el dominio va a ser toda la recta real. ¿Sí? Vamos con el rango. El rango de la función es para los valores de y a los cuales está definida la gráfica. Por la parte inferior vemos que la gráfica se va indefinidamente hacia abajo. Entonces el punto más bajo de nuestra gráfica es menos infinito. Subimos, subimos, subimos y llegamos hasta el punto máximo que estemos aquí. Es el punto máximo que equivale a y igual 12.5. Entonces será hasta 12.5 o 25 medios, como prefiramos escribirlo. Pero como este es un punto que pertenece, vamos a escribir un corchete que significa que está incluido el punto 12.5. Y ahí tenemos el dominio del rango. El intercepto en Y sería este punto de aquí. ¿Sí? Y este intercepto se le encuentra cuando X vale 0. Si X vale 0, la curva va a cortar al eje de las Y. Entonces F de 0, obviamente 0, 0, 0 y nos queda solamente 12. Entonces aquí va a ser igual a 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces efectivamente la curva pasa por aquí. Punto 0,12. 0 en X, 12 en Y. Ahí tenemos nuestro intercepto en Y. También nos piden los valores para los cuales la función es positiva, es decir, el signo de la función.
vamos a pintar la parte positiva de rojo. Voy a pintarla de rojo. ¿Sí? Y esta es la parte donde la función es mayor que cero, ¿sí? Entonces el literal f nos piden cuando la función es positiva. ¿Cuándo es la función positiva? Entonces vamos a ver que se cumple para los valores que están entre menos 3 y 2. Entonces podemos escribir x pertenece a... Vamos aquí, x pertenece a menos 3,2. Es decir, la función es positiva en toda esta parte del dominio. Fuera de esa, la función que está pintada de negro va a ser negativa. Entonces vamos a escribir aquí abajo donde la función es negativa. Si la función es negativa, pues sería... literal h va a ser para el resto de valores, es decir, para x que pertenece a menos infinito hasta menos 3, que corresponde a toda esta parte de acá, ¿sí? De menos infinito a menos 3 está nuestra gráfica negativa, y también de 2 hacia más infinito está nuestra gráfica negativa, es decir, unido a 2, más infinito. Muy bien. Hemos resuelto el g, entonces vamos a resolver ahora el h. Literal h nos dice que hallé los valores de x para los cuales f de x es igual a 2. Aquí lo he pintado de azul. Sería la intersección de la recta y igual a 2 con la parábola. Estaríamos encontrando los puntos de coordenadas x, 2 y x, 2, x1 y x2. Bien, para esto vamos a escribir nuestra ecuación que tenemos aquí, menos 2x cuadrado menos 2x más 12 igual a 2. Esa es la f de x igual a 2. Eso nos queda menos 2x cuadrado menos 2x, 12 menos 2 nos queda 10 igual a 0. Vamos a dividir para menos 2 y nos queda x cuadrado más x menos 5 igual a 0. Usamos la fórmula cuadrática para resolverla. Tendríamos menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Reemplazamos y nos queda menos 1 más menos raíz de 1 cuadrado, que sería 1, menos 4 por a y por c, que es menos 5, todo sobre 2 por 1. Entonces aquí nos da menos 1 más menos raíz de 1 más 20, sería 21 sobre 2. Tengo la coordenada x1 y x2. La x1 es la negativa, entonces va a quedar menos 1 menos raíz de 21 sobre 2. Y la otra es la positiva, menos 1 más raíz de 21 sobre 2. Encontremos el valor aproximado con una calculadora de esto. Y nos va a dar 1 más raíz de 21 sobre 2
Esto nos da... .79 y cuando sea menos nos va a dar 2.79. Entonces tenemos que los valores de los puntos P1 va a ser menos 2.79,2 y el valor del punto P2 va a ser 1.79,2. Y se observa porque está antes del 2, ¿sí? Aquí está 2, aquí está 1.79. Sí. Y antes del menos 3, aquí está el valor de menos 2.79. Con eso podemos responder el literal I. El H hemos terminado, vamos a responder el I. El literal I nos dice que encontremos los valores de X para los cuales f de X es mayor que 2. Bien, voy a pintar de azul la parte que es mayor que 2. ¿Sí? Si de aquí para arriba la f de x es mayor que 2, aquí en la línea entrecortada f de x es igual a 2. Y en caso de que nos pidieran, aquí f de x sería menor que 2. ¿Sí? Entonces... vamos a pintar de azul la parte de la función donde es mayor que 2. Entonces va a ser para esta parte de este intervalo que está limitada justamente entre los valores de 1.79 y menos 2.79, que acabamos de encontrarlos. ¿Sí? Entonces aquí ponemos x que pertenece a menos 2.79 hasta 1.79. Ponemos sin incluir los extremos porque nos dice mayor que 2, no nos están pidiendo mayor o igual a 2. Bien. Y con eso estamos terminando este ejercicio.